abres los ojos. Cuando abres los ojos de par en par y palpas tu piel, que tu cuerpo cima, flotan las nostalgias, peligrando perderse por limbos y jardines abandonados. Con el corazón encogido te acoges a los dioses para que te ayuden a encontrar el equilibrio y te cubran compasivos cuando exhausta te rindas al final del camino. Puedes cambiar el rumbo, lo sabes. Puedes cruzar los caminos por donde quieras. Puedes deshacer la maraña que te envuelve y contemplar serena el relato de tu historia. Hablo desde ese alma desgarrada que de pronto ve un amanecer y se recupera, se cicatriza, cree que se cicatriza, claro, su herida. Y entonces esa herida ahí está, y ante cualquier cosa, pues un empujocito que se le dé, vuelve otra vez. ¿Y cómo me consuelo yo? Pues me consuelo escribiendo. Yo escribo lo que siento, a veces escribo en un lugar más insólito, cojo en un papel un verso que se me ha ocurrido y a partir de ahí comienzas a trabajarlo. Es lo único que yo puedo decir de mi propia poesía, que es una poesía de hoy, es una poesía del ayer, sobre todo del ayer. Y cuando ya me detengo a pensar un poquito en la sociedad, en lo que me rodea, no me gusto a mí misma. Me gusta más cuando hablo con el corazón. Eso es lo que tengo para explicar. No tengo nada más que explicar sobre el tema. ¿Has llorado mucho escribiendo algunos, por lo menos, de los poemas? Pues mira, es triste decirlo, pero yo lloro poquísimo. Yo es que me lo trago, es como si tú tragases ahí un sapo que tuvieses dentro de una misma y entonces soy incapaz de transmitirlo a las lágrimas. Lo transmito en las letras. Porque claro, no te vas a encontrar con una amiga. Y hola, ¿qué tal estás, amiguita? Estoy, mira, tengo el corazón desgarrado, no sabes cómo estoy. Eso no puedes hacer. Eso solamente lo puedes hacer ante un papel. Porque yo me expreso muchísimo mejor escribiendo que hablando, sin lugar a dudas. Y es que estás leyendo unas poesías y de repente ha aparecido esa herida que digo yo, que parece que se ha cubierto ahí con una tela. Pues aparece. Eso es por no llorar, ¿eh? Eso es por no llorar. Pues es que muchas veces. Llorar. Lo mejor es llorar largamente y ponerte en el hombro de alguien y ay. Hay que buscar hombros, ¿eh? Hay que buscar hombros por ahí. Yo lloro con las letras. Yo lloro con las letras, pero no todas son lloros ni lágrimas, ¿eh? También hay. En casi todas las poesías siempre las termino con ese halo de esperanza, de luz. Que queda un poquito de luz en la vida. Y queda luz, indudablemente, no vas a estar toda la vida en un sufrimiento continuo. Queda luz y se busca la luz y la encuentras, incluso la encuentras escribiendo. También. Vamos, la contradicción misma. Un ser humano. ¿Y te has sentido muy desnuda al escribir los poemas? Sí. ¿Te has desnudado mucho? Me he desnudado bastante. No me importa, ¿eh? No me importa, porque no tengo dobleces, o sea, soy así. Y se me puede ver por la calle toda pintadita, feliz, y estoy igual, voy desgarrada por dentro. Pero tampoco me importa que se sepa que... Es que hay situaciones en la vida en las que te derriban, y que te derriban y te derriban casi para siempre. Y es lo que tiene... ¿Y el escribir te ha ayudado mucho en esa experiencia tan profunda que has tenido? Sí, muchísimo. En realidad ha sido una terapia. Es una forma de dar forma a algo inimaginable, luego tú coges y le das una forma y le das belleza, porque en el fondo buscas belleza, y le das unas expresiones bellas para que tú misma vayas creando dentro de ti esa propia belleza. Es que al final un poquito el nexo de unión también de todos los poemas es un poquito también el amor, ¿no? El amor a tu hijo, el amor a la vida, el amor a ti misma.
sin duda. Y a todos los que y te rodean. Y el amor a tus hijos y a tus nietos es. Y a todo lo que te rodea. Y el amor a la vida. Sin duda, el amor a la vida. Ese, también creo que se transmite dentro de mis poesías eso, el amor a la vida. Sin duda. Porque, claro, si aparentemente parece que está la tragedia ahí, la tragedia no. No solo existe la tragedia. Existe un camino, existe un camino. Existe una cuesta que no hay manera de subirla, pero llegas arriba y dices, qué bien. Sobre todo si te subes el bocadillo y un maota ahí. Ya llegas arriba y dices, esta es la mía. Es así. No sé si alguien tenéis alguna pregunta para Ana. Algo que os apetezca saber, o si habéis leído el libro o alguno de los poemas, las compañeras. ¡Qué fabulosa! O sea, pues, mi vecina que me adora. Pero poco que he leído del libro me ha encantado. Mis compañeras poetas han elegido ellas las poesías que van a recitar, que creo que hay algo de variación en ellas para que se comprenda un poco pues, el contenido del libro. Entre ellas hay una, Pepi, que iba a venir, pero está con anginas y fiebre, y entonces la he sustituido por alguien que quiero muchísimo, que es mi sobrina Nahora Ugarriza, que ahí está, que va a recitar dos poesías. Compruebo que sigo viva, no me han herido, aunque en el alma han dejado sus huellas. Está bien, no ha sido para tanto. A ver si ahora lo puedo hacer bien. Propia historia. ¿Es posible reconstruir mi propia historia? Borrar de los caminos las hondas huellas, luchar contra la fuerza de los huracanes, aplacando la tormenta que llevo dentro. ¿Es posible escalar una elevada montaña, tocar esa estrella que un día iluminó mi noche, dormir en el seno de una playa vacía, con mi piel como único abrigo? Alegre la melodía si suena hogar. A ventanas abiertas, aire fresco de la noche. A pan recién horneado por las manos de la madre. Al calor de lumbre. A rocío, a lluvia de verano perfumando la hierba. Al cauce del molino. Al rebuzno del burro que carga el saco de harina. Es alegre la melodía si suena hogar. Desnudez. Ese camino de ensueños, ese pisar de hojas secas, ese llanto que libera esa sangre por las venas. Ese canto de mi infancia, ese hogar entre la niebla, esa desnudez desnuda, ese caminar sobre la tierra. Esos profundos naufragios, esas desparramadas ausencias, esa sinfonía de tu música, esas voces que recuerdan. Expuesta. Me siento vulnerable y expuesta a esos ojos que me juzgan, habitando otras ventanas el acecho. Escucho susurros de la distancia y el temor aleja el sol de mi camino.
dejando el paisaje triste y desnudo. Y yo, entre este montón de fragmentos de mí misma, me pregunto, ¿y si huyo sin guardar las carpetas? ¿Y si corro calle abajo sin cerrar los cajones ni hacer la cama? ¿Y si borro la mueca rígida de mi cara, inventando una sonrisa de indiferencia? Viene carne viva. Navegan por el espacio nubes anaranjadas, preñando el cielo con sus formas incompletas, intentando abrazarse, condenadas a la etérea dispersión. Vislumbro abismos esculpiendo sus formas y en la imprevisible tarde retorno a la tierra firme y veraz, sabiendo que solo soy ceniza. Despojada de mí misma. Cuando la luz desvanece, permanezco absorta en la arena, junto a las palmeras tristes que parecen gemir, movidas por el viento. Observo el vaivén de las olas y me despojo de mí misma, dejando el corazón sangrando de melancolía. Y no ruego, no blasfemo, escucho mi pecho al descubierto, sin miedo a la muerte. Si la muerte es esta paz que dulcemente acontece. Si hoy desapareciera, tal vez mañana llegue alguien que me recuerde. Tal vez las primaveras compasivas perfumen el aire de aromas de azucenas y cubran con sus pétalos perfumados mi descarnada desnudez. No hables. Languidez de la tarde dorada. Entremos en la casa, amor. Echa un leño en nuestra hoguera que caliente nuestros huesos en la lánguida tarde dorada. Toma mi arrugada mano. Escucha mi voz cansada. No hace falta que me hables ni que yo te diga nada, que en tu sereno mutismo yo conozco tus palabras. No, no hace falta que me hables ni que yo te diga nada. Mi vida es como no pasar desapercibida, que nadie se acuerde de ti, que dejar una huella. Y de ahí viene dejar huella en alguien, en algo. Y por eso viene el título, las huellas de mis pasos. Que mis pasos dejen una huella y hacer posible que sea una huella bonita, hermosa. ¿Qué es lo mejor de ti que quieres dejar? Uy, madre. Esa huella. La mejor huella que quieres plasmar. Pues mira, que de mí se diga siempre que he sido una mujer generosa. Alegre y generosa, a pesar de todo. Porque la gente que me rodea, o mis amistades y tal, siempre dice, Ana, es que tú eres una mujer muy alegre. Es verdad que me decís todas. Eres una mujer alegre. No es que sea alegre, es que puedo aparentar alegría. Y si estoy rodeada de gente a la que quiero, intento dar todo lo mejor de mí. Y me gustaría dejar esa huella, lo mejor de mí. Generosidad emocional. Emocional, y de todo. Luego ya cuando ocurría algo grave, yo me refugiaba en escribir, pero vamos, sin ningún interés de hacer nada ni de plasmarlo en ningún sitio. Ya te digo que en Musquiz comencé con ellas, porque entonces vivía en Sopuerta. Y claro, me quedaba cerquita y comencé con ellas. Y hemos hecho recitales y hemos hecho muchas cosas. Y el tema de las críticas, que es a lo que todo el mundo tenemos miedo, pero al final es lo que nos crece, ¿no? Porque son los que te ayudan a despejar
manías que tenemos o fallos que tenemos o sobre todo saber cómo lo leen los demás, porque nosotros cuando escribes, y sobre todo si escribes muy de entrañas, no eres consciente muchas veces del problema que se puede encontrar el lector, ¿no? Es decir, esto no lo entiendo bien o, claro, o esto no tiene mucha lógica o así. Claro. Las críticas, ¿qué te las llevas? Bueno, Rebulín. Sí, pero os da la risa. Gracia. Yo igual las mando a la otra y ella se ríe. Yo pienso que llevo una obra de arte, maravillosa, y de repente te dicen, oye, ¿qué has dicho? ¿Cómo que qué he dicho? Si está bien claro que es lo que pone ahí. A eso me refería un poquito, que las críticas, independientemente que en un primer momento te quiten, pues te chafren un poquito, pero que luego sí que ayudan mucho, ayuda mucho a la hora de, cuando vuelves a hacer otra cosa, acordarte, oye, aquello que me dijeron, ¿no? Sí, voy a ver sí, si lo... Sí, sí. ¿Y qué te aporta, aparte del escribir y eso, el entorno, el mundo de la escritura, de la poesía, las amistades? A mí la literatura es algo que me encanta. Es más, yo por ejemplo hay un programa en Radio Nacional que normalmente a la noche, de muy de madrugada, suele haber programa cultural y gozo escucharlo. Ahí estar rodeada de cultura para mí es imprescindible. Y de personas con sensibilidad es imprescindible. Es donde me siento a gusto. La verdad es así, es eso. Yo creo que por eso se escribe, porque se tiene una sensibilidad especial, que es muy difícil compartir a veces en grupo con gente que no esté en ello, porque no te entienden. Pero para mí la cultura es imprescindible. Y leo mucho también. ¿Hay alguna... algún tema o alguna poesía que se te haya olvidado meter en el libro? Y se te haya quedado ahí, yo se lo hubiera metido. Tengo una poesía que la he escrito dos o tres veces y no me he atrevido a ponerla en el libro, que es a mi padre. Uh-huh. Que en algún momento tendré que ponerle una poesía a mi padre. Porque no encuentro las palabras exactas, uh-huh, para definirle de todo lo que le tocó vivir, le tocó la guerra, le tocó... Entonces, eso lo tengo que hacer algún día. Lo demás, pues no. Creo que este libro, por ejemplo, contiene de todo. Desde poetas, hablo sobre poetas, otros poetas. Tengo uno que hablo sobre, que lo leímos el otro día y nos reímos mucho, que es la crítica de los poetas. La crítica de los poetas. Sí, que si lo encuentro, lo puedo leer. No sé si estaba medio al final. Sí, creo que estaba al final. Bueno, mientras lo busca, voy a aprovechar para animaros a todos a leer libros de gente desconocida. Hay mucha gente que no es conocida, la gran mayoría, porque conocemos a cuatro que salen por la televisión. Y ni los cuatro que salen por la televisión todos escriben bien, aunque nos los metan hasta en la sopa, ni toda la gente desconocida escribe mal. Es más, está en nuestras manos el hacer que los desconocidos sean conocidos. Y alguien no escribe bien porque haya ganado un premio. Antes de ganar el premio, escribía igual. Entonces, os animo a que investiguéis, a que miréis, pues eso, gente que empieza, obras nuevas, luego vosotros determináis si os gustan o no os gustan. Pero no os quedéis en los tres o cuatro de siempre, porque perdéis mucho y hacéis que la gente que empieza también pierda la oportunidad de que les conozcáis, ¿no? Pero perdemos mucho, de verdad, ¿eh? Yo, desde que tenemos la editorial, estoy conociendo a cantidad de gente joven, gente de más edad, hombres, mujeres, chicos, chicas, de aquí y de allá. Y hay cantidad de gente que escribe de maravilla, que escribe, que pinta, que saca unas fotografías maravillosas. Y luego ves que venden muchísimo, otros que dices, yo he leído algún premio Nobel que digo, perdón, algún premio Planeta, que he dicho, Dios mío, eso me lo traen aquí y yo le digo que le dé una vuelta a esa novela, porque está para dar muchas vueltas. Tiene un fondo, tiene un algo, pero y ya gana un premio Planeta, que los premios muchas veces son lo que son y están bastante amenos. Entonces, nada, animaros, mientras tú buscabas, a que leáis. Va en esa dirección, va eso, mira. Se titula Se columpia el poeta. Hay poemas que aburren porque no dicen nada.
se columpia el poeta con el lector que percibe el tedio entre sus rimas incomprensibles. No importa si el poeta está loco, cuando de renombre presume, aunque se le hayan enredado los versos en la resaca de la mañana. No me digas que...